Prensa TV, resumen de noticias. Gobierno de Jujuy. www.prensajujuy.gov.ar. El gobernador de la provincia, Dr. Eduardo Fellner, destacó la realización del primer Festival Internacional de la Cultura Andina. El gobierno no puede estar ausente de esta iniciativa de grupos particulares, de grupos privados, en particular de los tequis, que, como lo decía recién, son una marca registrada en el país, en Jujuy. Y la participación no solamente de ellos, sino de conjuntos que nos visitan de otros países limítrofes, pero también la fuerza que ponen los conjuntos jujeños que han actuado. Recién saludaba a los integrantes de la cantada y que compartan esto. Creo que es importante que estemos todos. Aparte de la importante difusión que se está dando a nivel país con la presencia de medios nacionales acá. Eso es muy importante, es decir, porque no solamente hace a un Jujuy distinto, sino que hace a la vivencia de su cultura, a la vivencia de sus costumbres y de las ganas que tenemos los jujeños. Es decir, yo creo que la presencia de chicos, de familias, como decía recién un colega suyo, habla claramente de que cuando tenemos ganas de hacer las cosas bien, las hacemos bien y empujamos todos juntos. Este primer Festival de la Cultura Andina creo que tiene que marcar un camino y un rumbo en Jujuy y en toda la región. Y la verdad que la difusión que ustedes pueden ayudar a darnos, que nos están dando algunos medios nacionales, es muy buena. Los tequis, además, organizando esto, es una marca del país, una marca de Argentina, una marca de Jujuy, y nos ayuda a difundir nuestra cultura, nuestra historia y nuestras posibilidades turísticas. Dirección Provincial de Prensa y Difusión. Gobierno de Jujuy. www.prensajujuy.gov.ar